¿Dónde estás? Estoy en una playa. En una playa, muy bien. Cuéntame de esa playa. Hay una cascada de agua. Qué linda. ¿Y de dónde viene esa cascada? Viene como una montaña. Una montaña, muy bien. Cuéntame cómo es esta playa y cascada. Descríbemela. Arena muy blanca, el agua como azul, verde y muy clara. Muy claro, muy bien. ¿Y de dónde ves esto? ¿Estás ahí en la playa o estás encima? ¿Cómo la ves? Creo que estoy parada en la playa. Estás parada en la playa. ¿Sientes que tiene cuerpo ahí? Sí. Mira hacia la arena. ¿Qué ves ahí? ¿Ves unos pies? ¿Qué ves? Ah, no, no puedo ver, no hay No pies. hay pies. ¿Qué sientes entonces? Pero siento como si hay un cuerpo. Descríbeme qué clase de cuerpo tienes. Parece que es un muchacho joven. Un muchacho joven. ¿Qué edad tienes ahí? Diría como 20 años. Como 20 años. ¿Y cómo vistes? Creo que es solo como un pantalón de playa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué impresión tienes ahí? ¿Qué haces ahí en la playa? No, simplemente estoy ahí parado. Vamos a ver qué estás haciendo en la playa hoy. Quiero que sigas en tu camino y dime qué haces en esa playa. No puedo ver que estoy ahí parado. Vamos a ver entonces dónde es que vives. Quiero que cierres escena y vayas ahora dónde es que vives. Voy a contar de 3 a 1. Cuando llegues a un número 1, te voy a tocar tu frente y vas a poder ver dónde es que vives en ese lugar. 3. Buscando tu casa. 2. Y 1. Ubícate ahí. ¿Qué ves en tu imaginación? Veo una casa como de playa con barandas. Con barandas. Pero no puedo ver por cómo está por dentro, solo veo por fuera. ¿Y de qué color es esa casa? Es blanca. Blanca. Quiero que mires alrededor de esa casa. ¿Hay más casas ahí o es la única? Mira a ver si estás en un lugar más poblado. No es la única Es casa. la única, muy bien. Entonces, ¿cómo es que se entra en esa casa? Hay una puerta. Una puerta, muy bien. Quiero que se acerque a esa puerta. Subo escaleras. Hay como un balcón. ¿Y cómo se entra en esa casa? Tiene una puerta, pero no veo puerta. ¿Qué No ves? sé. Sé que hay una puerta, no la puedo ver. Vamos a ver si puedes entrar en la casa sin la puerta. Mi cabello es blond, corto. Es corto. ¿Qué más? Veo mi brazo queriendo alcanzar una puerta, ¿Y pero no puede. piensas que tienes cuerpo físico?
Sí, siento como un cuerpo de hombre con Sí. un brazo flaco. Flaco. ¿Y qué pasa cuando uno trata de abrir la puerta? Estoy viendo a la puerta, pero no puedo entrar a esa casa, no sé. ¿Y qué te sientes cuando no puedes entrar? ¿Qué es la primera impresión que te da? Como un bloqueo, no sé por qué no puedo ver dentro de esa casa, no puedo entrar. Vamos a ver entonces. Vamos a ir a otra escena. Cuando pudiste entrar en esa casa, voy a contar de 3 a 1 y vas a verte dentro de esa casa en otro tiempo. 3, cerrando esa escena. 2, yendo a la casa por dentro. Y 1, ubícate ahí. ¿Dónde estás? Okay, estoy como en la cocina. Hay como una barra. Navarra, ¿qué más? Veo una silla, estoy sentado en una silla. Pero creo que estoy solo, no hay nadie. Mira esta casa y dime si esta casa es antigua, moderna, ¿cómo se ve? No se ve moderna. Muy bien. ¿Y este, qué está sucediendo dentro de esa casa? ¿Qué estás haciendo ahí? Solo en esta casa es muy, muy oscuro y creo que hay como una estufa de leña, es como una finca. ¿Y qué haces ahí en esa casa y en la finca? Solo estoy aquí sentado en este como bar, como una mesa. ¿Y no sientes nadie ahí contigo? No, creo que no hay nadie. Hay un cuarto que se ve Descríbeme al ese lado cuarto. derecho. ¿Cómo se ve? Sé que hay un cuarto. Mira a ver si puedes moverte hacia ese cuarto. ¿Qué se ve? Estoy en la puerta de ese cuarto con mis manos en los marcos. Pero no es claro, no lo veo. Y mira los brazos ahora, ¿cómo se ven? El mismo flaco. Flaco. Joven. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Eres fuerte? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que haces. ¿Cuál es tu labor ahí en esa vida? Vamos a cerrar esa escena y quiero que te veas en qué es lo que haces por el día. ¿En qué trabajas? Ubícate ahí. ¿Qué estás haciendo? Estoy caminando como en un bosque. Hay árboles, no puedo identificar qué árboles son. ¿Qué haces ahí en el bosque? Voy caminando como si fuera algún lugar. Tengo una camisa amarrada en mi cintura con pantalones cortos, bare feet. No tengo zapatos. Y voy caminando, soy como un joven, como que no. Simplemente caminando, no sé si quiero encontrar a alguien. Simplemente estoy caminando por este camino, no sé a dónde llega. Quiero que adelantes esa escena hasta que llegue a donde llegas. Vamos a ver a dónde vas.
¿Qué ves? Veo la playa nuevamente. ¿Y qué haces ahí en la playa? En la cascada, pero no solo. No hay nadie alrededor. ¿Vives solo ahí? Yo pienso que estoy solo, pero no. ¿Dónde está mi familia? No sé. ¿Y qué hacen en esa cascada? Estoy sentado en la playa mirando hacia el, hacia el mar. ¿Qué te sientes? Quiero que te enfoques en las emociones. ¿Qué te sientes ahí? Estoy mirando el mar, sintiendo la brisa. Estoy sentado con los brazos puestos sobre la arena. No tengo ningún feeling, tranquilidad. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a cerrar esa escena y vamos a ir a otra escena en esa misma vida cuando algo importante está sucediendo. Puede ser en el más joven o más viejo. Voy a contar de 3 a 1 y vamos a estar ahí. 3, 2, 1. ¿Dónde estás? ¿Es la primera impresión que recibes? Estoy como con un traje de baño. ¿Un traje de baño? Un suit, como formal. Ah, formal. Estoy enfrente de la casa, pero no hay nadie en esa casa. No veo nadie. No veo personas. ¿Y a dónde vas con ese traje? Estoy parada enfrente de la casa con un traje negro, camisa blanca. ¿Cuál es la ocasión? Mi mano en el bolsillo. ¿Cuál es la ocasión para tener este traje? Vamos a ver. Adelante la escena, a ver qué está sucediendo. ¿A dónde vas? Estoy parada como en una carretera, como si esperara un auto. Vamos a ver. ¿Quién viene en ese auto? ¿Qué sucede? Es como un camión que lleva gente. ¿Un camión que lleva gente? ¿Cuánta gente están ahí? Hay varias personas. No puedo ver sus físicos, pero se siente que están ahí varias personas. ¿Y qué haces en ese camión? Me subí, estoy sentado ahí. Pero no. Vamos a una carretera, no sé a dónde. Dime lo que sucede. Quiero que adelante esa escena a ver a dónde vas en ese camión. ¿A dónde te lleva? Ve un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño, muy bien. Una plaza. Como un parque. ¿Y qué haces ahí? Saludo, gente. Yo
Estoy dando mano, la mano a gente que me está saludando, pero no puedo verlos quiénes son. Quiero entonces que uses tu corazón para conectar con esta gente. Y puedes conectar con ellos a saber quiénes son. ¿Es familia? ¿Son amigos? ¿Trabajan contigo? ¿Quién es? ¿Quiénes son esta gente? ¿Qué sientes de ellos? Siento como si fueran amigos. Sentados en una, como en una tienda. A mesas afuera. Están sentados. ¿Y cuál es la ocasión de ver a estos amigos? Creo que solo es una reunión. Una reunión, muy bien. Muy bien. ¿Y en esa reunión son hombres o mujeres? ¿Qué sientes? Siento que hay hombres. Hombres. Veo gente pasar. En este lugar donde estás, ¿qué están haciendo? ¿Solamente hablando? Sí, hablando. Muy bien. ¿Y cómo te sientes hablando con ellos? ¿Qué emociones? Me siento bien. Quiero mirar. Quiero mirar. El lugar es una tienda. Veo como barandas rojas. ¿Qué más? Es una tienda, pero no puedo ver claro hacia adentro. No quiero que trates de usar los ojos. Trata de usar el alma para conectar. Usa las emociones para conectar. Como si fuera alguien entrando en un cuarto oscuro. Uno usa otras sensaciones. Y cuando uno usa otras sensaciones del cuerpo, todo se aclara mucho más. ¿De qué es esta tienda? Esta tienda es como una cantina de un pueblo. Hay mesas, pero no veo gente en las mesas. Veo como un bar, como cosas para vender, como cerveza o algo así. Hay un hombre. ¿Quién es ese hombre? Hay un hombre que debe ser el que atiende el bar. Es un hombre gordo, tiene un delantal blanco. ¿Y qué sientes de este hombre? Un amigable. Creo que me está sirviendo una cerveza. ¿Y qué pasa? Cuéntame más. Me quedé sentado ahí hablando con él, creo. Muy bien. ¿Hay algo más importante sucediendo aquí? No. Siento que es un día regular. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esta escena y vamos a ir a otra escena cuando otra cosa importante está sucediendo en tu vida. Algo que te impacte tu vida. Cierra esa escena y ubícate ahí en la nueva. Y dime qué está sucediendo. ¿Qué ves ahora? No puedo ver nada. No. ¿Qué sientes? Si no puedes ver nada, quiero que vayas al último día de tu vida en esa vida. Busca el último día.
Es una persona de edad, como obesa. ¿Y quién es esa persona? Creo que soy yo. Se ha acostado en una cama. Normal, madera, la cama. No se siente enfermo, no se siente. No siento enfermo. Entonces quiero que respire profundamente y suelte el alma de ese cuerpo. Suelte ese alma y dime qué sientes cuando sueltas ese cuerpo. ¿Qué sucede? Ya no estoy sintiendo nada. Muy bien, entonces vamos a cerrar esa cena. Cierra esa cena y vamos a ir a otro recuerdo. Voy a contar de 5 a 1. Cuando llegue al número 1, vamos a buscar otro recuerdo. Puede ser un recuerdo de tu vida actual, un sueño, otra vida. 5, hacia atrás en el tiempo y el espacio. 4, hacia atrás. 3, 2, 1. Ubícate ahí, ¿dónde estás? Veo como si fuera una base militar. Cuéntame más. Veo autos de militares. ¿Y dónde estás? No sé dónde estoy, pero la gente está corriendo. Son militares. ¿Qué ves? ¿Dónde estás? Trato de ver qué soy, pero no me veo. ¿Y de dónde estás mirando esto? Estoy como en una. Parada al pie de un carro. Mira a ver si puedes ver el cuerpo. Tengo un cuerpo de hombre. ¿Y cómo vistes? Con un uniforme militar. Tengo como una gorra blanca. No sé si es militar. Mis pantalones son como beige. Es un uniforme. Tengo botas de militar. Mira a ver los brazos. ¿Estás cargando algo? ¿Tienes algo en los brazos o las manos? No, estoy recostado como contra un tubo de la modificación. ¿Y qué haces ahí?
A ver qué sí. estás haciendo. Simplemente me veo parado ahí. Como hablando en un teléfono, pienso. Vamos a ver de qué estás hablando. Quiero que te conectes más y más. Esta persona, él subió al auto, está manejando el auto. Está ahí, salió manejando el auto. Vamos a ver a dónde vas. Dime todo lo que está sucediendo, ¿a dónde vas? Siento que estoy manejando el auto. Muy bien, ¿qué estás mirando mientras que estás manejando? Puedo sentir la brisa. El auto es destapado. ¿Estás solo o hay alguien contigo? Solo. Adelante. Trato de sentir mis pensamientos, pero no veo nada. Entonces voy a tocar tu frente y vamos a ir más profundo a esos pensamientos. Siente como vas más profundo, ubícate más en ese cuerpo, conectándote completamente con esos pensamientos. Sus pensamientos serán los tuyos. Muy bien. ¿Qué estás sintiendo? Llego como a una, como un lugar militar. Siento que tengo que hacer algo ahí. Siento que estoy a cargo de algo. Vamos a ver qué estás haciendo ahí. Es un lugar como una bodega grande. Veo que hay muchas mesas, hay armas en estas mesas. ¿Y de quiénes son esas armas? Armas militares. Entonces, ¿este lugar es de armas? Es un lugar de armas. ¿Y qué haces ahí? ¿De qué estás a cargo? Pienso que controlo envíos. Siento que se hacen envíos desde allí. Muy bien. ¿Estás ahí solo o hay alguien contigo ahí? Hay más soldados. Están como viendo las armas, escogiendo las armas en las mesas. Y dime si hay una razón que estás ahí hoy. ¿Qué está sucediendo hoy? Un día de trabajo. Muy bien. ¿Hay algo más importante de esta cena? Siento que la gente me sonríe al pasar. ¿No? Pienso que es amistoso la gente. ¿Eres conocido bien ahí? Pienso que sí. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esa cena. Cierra esa cena y vamos a ir a otro día en esa misma vida cuando algo muy importante está sucediendo. Algo muy importante. Ubícate ahí. ¿Qué sucede? Soy mayor. ¿Cuántos años tienes ahí? Como 70. Estoy andando con un bastón. ¿Y dónde estás? Hay una casa.
como un lugar de retiro, me siento, siento así. Uh-huh. ¿Estás solo o hay alguien ahí que te acompaña? Solo. Uh-huh. ¿Cómo te sientes ahí solo? Tranquilo. Uh-huh. Bueno, hay una silla mecedora que estoy ahí. Uh-huh. Pongo mi bastón al lado. Y estoy como viendo pasar la tarde. ¿Y tienes memoria de esa vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Estoy recordando vida de militar. Ajá, ¿y cómo fue esa vida? ¿Cómo fue esa vida? Me siento bien. Uh-huh. Me siento bien. Muy bien. Entonces quiero que vayas al último día de esa vida. Y dime, ¿qué está sucediendo en esa vida? Me veo sentado en la misma silla. Uh-huh. Como reclinada, reclinable. ¿Y qué sucede? Enfrente de la casa veo. Uh-huh. Veo árboles atrás de la casa. Se ven árboles enfrente. Como está rodeado de árboles, naturaleza. Flores enfrente de la casa. Me recuerdan las casas de campo en Colombia. Uh-huh. ¿Y qué sucede con tu cuerpo? Está sentado como esperando para irse nomás. No veo que está enfermo. Uh-huh. No veo que tiene dolores. Solo veo que no caminaba bien. Tenía un bastón ayudándose. Uh-huh. Quiero que te separes de ese cuerpo. Siente que el espíritu se separa. Y dime qué ves de la punta de vista de ese espíritu. ¿Dónde estás? Estoy con una persona. Uh-huh. ¿Quién es esa persona? Es como un cuarto. Uh-huh. ¿Cómo luce este cuarto? Tengo como un computador enfrente con muchos botones y sé que hay una persona al lado mío. Uh-huh. Sé que hay una persona al lado mío, no sé qué estamos mirando. Uh-huh. Vamos a ver. Voy a tocar tu frente y vas a poder ver y comunicarte más con esta escena. Comunícate con todo lo que está ahí. La computadora, el individuo contigo. Conéctate bien. ¿Qué cuarto es este? ¿Dónde estás? Esta persona lo siento. Uh-huh. Como tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo humano. Uh-huh. Yo tengo un cuerpo. ¿Tú tienes cuerpo? No es un cuerpo humano. Uh-huh. Es un como una energía. Pero te sientes como un cuerpo. Uh-huh. Se ve como un cuerpo. Uh-huh. Esta persona pone sus brazos en mi hombro como diciendo está bien. Uh-huh. O hiciste algo bien. Muy bien. ¿Y qué haces ahí en ese cuarto? ¿Me dices que tiene computadora? Sí, tiene un computador.
Se ve como si tuviera computadores alrededor. Vamos a ver qué es este lugar. Conéctate mejor con este lugar y dime dónde estás. ¿Este es un lugar sólido? ¿Físico? Sí, es un lugar físico. ¿Cómo luce? Tiene ventanas. ¿Y qué se ve fuera de esas ventanas? ¿Qué puedes ver? El cielo. Es blanco. Mi cuerpo brilla. Mi cuerpo brilla y el de la persona que está al lado mío. Quería saber el nombre de la persona que está al lado mío y me dice un nombre, Jorge. Jorge, vamos a preguntarle a Jorge qué tiene que ver contigo. ¿Quién es Jorge para ti? Parece un amigo. ¿Quién es? Siento que está ahí para ayudar. Lo veo reír. ¿Sientes que conoces a Jorge? Siento que me prepara. Siento que me prepara como si me estuviera diciendo, tienes que volver. Vamos a preguntarle más a Jorge. ¿Para qué te está preparando? Conéctate bien contigo, con él, mente a mente. ¿Para qué te está preparando? Siento como, que tienes que volver a otra vida. Y pregúntale a Jorge, ¿qué es lo que estabas aprendiendo en esta última vida de militar? Ser valiente. Ser valiente. ¿Y lo fuiste? Pone mi mano en mi hombro, como abrazándome. Se ríe y me dice sí. Sí. ¿Y esa vida que vimos primero? El hombre en la playa, con los brazos flaquitos. ¿Qué tenía que ver esa vida? Dice, una vida relajada. Una vida relajada. ¿Y por qué tienes que volver ahora? ¿Cuál es la razón? Más entrenamiento. ¿Y para qué es? Te están entrenando. Avanzar. Avanzar. ¿Qué es lo que tienes que avanzar? Tu espíritu tiene que aprender. ¿Y qué es lo que va a aprender en esta próxima vida? ¿Lo que le están mostrando en ese computador? Hardship. Hardship. ¿Y por qué tiene que aprender eso? Son solo experiencias. Son solo experiencias. Muy bien. ¿Y esas vidas, cuando uno la está viviendo, por qué tiene que ser tan duro?
¿Es algo que el alma quiere experimentar? Es solo un juego. Es un juego. Entonces vamos a ver esta vida que va a vivir ahora, la que está entrenando. ¿De qué va a ser esa vida? ¿Va a ser de hombre o mujer? Jenny. Jenny, muy bien. Entonces vamos a ver si Jenny ha podido escoger su familia. Vamos a ver qué hace este alma antes de reencarnar en la vida de Jenny. ¿Cómo ha escogido los padres? Ser mujer. Necesita experimentar. ¿No ha sido mujer antes? Creo que sí. Entonces, ¿qué es la razón que está ella escogiendo esta familia? ¿La escoge ella o se la escoge? Llévala por el proceso para que ella vea. Lo que tú quieras. Entonces vamos a ir por el proceso de escoger los padres. ¿Por qué este alma de Jenny ha escogido esos padres? Una oportunidad. Una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Estar en la tierra. ¿Solamente eso? ¿Ha escogido padres que no estaban listos para este bebé? ¿Por qué eso? No es relevante. ¿Más qué? No es relevante. Ah, no es relevante. ¿Solamente un cuerpo necesitaba para nacer? Necesita solo venir. Ok. Entonces, ¿la familia de Jenny ha sido parte de su grupo de almas antes? ¿Se han conocido antes? Sí, vienen igual. Vienen igual. ¿Por la misma razón? Aprender. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es el propósito de ella en esta vida. Ayudar. ¿Qué tiene que ayudar? Ella es fuerte. ¿En qué manera tiene que ayudar ella? De su cuerpo luminoso. ¿Su cuerpo es luminoso? Dime más. Quiere dar luz a la gente. Pero dice también que no le gusta estar con la gente. ¿Cómo le va a dar luz si no está con ellos? Él me dice power. Power, mucho poder. ¿Qué clase de power tiene ella? Su luz. Su luz. Muy energía. Radiante. ¿Qué es? Energía. Energía. ¿Y cómo es que ella ayuda a la gente con su energía? ¿Qué hace ella? Sube su vibración. Ah. ¿Y cuando sube su vibración, cómo afecta a la gente? Quiere brindar amor. ¿Y qué la está parando? Aburrida, viene a mi mente. ¿Está aburrida en esta vida? Está como triste, descontenta de la forma que actúa la gente.
Pero esta gente, ¿no la escogió ella? Algunos no. No. Algunos sí. ¿Y cómo le puede dar poder a ellos? Enseñanza. Uh-huh. ¿Y ella tiene que estar en Colombia para eso? ¿O puede estar donde ella está? No, donde ella está. ¿Donde ella está? Cuéntame, ¿por qué es que ella apareció en Salt Lake City? ¿Cuál fue el propósito de estar ahí? Energía. ¿Hay energía ahí? Hay mucha energía. Uh-huh. ¿Y qué está haciendo ella con esa energía? No lo sabe todavía. Uh-huh. ¿Por qué no le cuentas ahora? ¿Qué tiene que ver esa energía? Ayuda. Ayuda. Ayuda a la red magnética. Ah. Y cuéntame algo de esa red magnética. Esta red cubre la Tierra. Uh-huh. La puedo ver. ¿Y ella sabe usar esa red magnética? Va a aprender. Va a aprender. ¿Cómo va a aprender? Lo trae dentro. Ah. ¿Y qué es lo que le va a abrir esa memoria de cómo usar esa energía? Tú estás ayudando. Ah, muy bien, gracias. Entonces, recordándole de esta energía, ¿cómo va a poder ayudar a esos que no tienen el poder que ella tiene? Como los hermanos, como la familia. ¿Cómo va a poder usar ese poder? Va a contar. Contar historias. Uh-huh. Y esas historias. Va a hacer pensar a la gente. Uh-huh. Pensar diferente. Y cuando uno piensa de alguien en una manera diferente, ¿cómo lo cambia? Abre su corazón. Uh-huh. Irradia luz de su corazón. Uh-huh. Entonces, ¿solamente pensando en alguien diferentemente le abre el corazón? Sí. ¿Cómo es que uno tiene tanto poder en poder abrir el corazón a otra persona? Tu corazón es una fuente de luz. Uh-huh. Jenny tiene una fuente de luz en su corazón, lo puedo ver. Uh-huh. Muy grande. ¿Y qué sale de esa fuente? Una luz blanca. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando ella está trabajando en su trabajo y esa fuente de corazón está abierta, ¿qué le hace a todas las personas que se encuentran con ella? Veo como la veo sentada en su trabajo irradiando luz. Uh-huh. Y llevando hacia todo el resto de la gente esa luz. ¿Cómo la envuelve con esa luz? ¿Y eso ella lo hace mentalmente o lo hace sin saber? Sin saber, su corazón está irradiando. Irradiando luz. Muy bien. Entonces ella ya está haciendo su propósito, está llegando a... Está haciendo lo que está supuesto a hacer aquí en esta vida, ¿no? Radiando esa luz. Sí, tiene poder. Tiene mucho poder. ¿Cómo puede usar ese poder más? Contacto con la gente. Contacto con la gente, pero ella dice que no le gusta la gente. Vas a tener que cambiar. ¿Le puedes decir algo sobre eso? La gente es importante. La gente necesita.
La gente necesita el amor. ¿Y cómo le va a dar Jenny este amor a la gente? Lo lleva en su corazón. ¿Necesita ser sociable? No. ¿No? ¿Solamente salir y tener contacto con ella? Pararse en algún lugar irradia, irradia todo. Esta energía. Entonces es como la vida que vimos primero, de ese hombre que estaba en la playa. Radiaba su energía. Sí, ayuda. Ayuda, muy bien. Entonces, ¿cómo es que puede ayudar a su familia? ¿Quieres saber si tiene algún karma que no ha estado resuelto? Son papeles. ¿Son papeles? No te preocupes. Ama y perdona. ¿Está lista ella para perdonar hoy? Ella perdonó hace mucho tiempo. Pero dice que quiere sanar esos pensamientos, esas emociones que ella tiene sobre su mamá y papá. Ella los quiere. Los quiere, no los sabe expresar. Dice que ha sentido mucha amargura. No es relevante. ¿Cómo es que la está afectando a ella estos recuerdos? ¿Cómo le afecta el corazón? Triste. Triste. ¿Podría yo sacarle esa amargura hoy para que no sea como una espina dentro de ese corazón? Tú puedes. Muy bien. Entonces voy a poner mi mano sobre ese corazón y quiero que saque de ti toda esa amargura, sabiendo ahora que viniste para la experiencia, que no ha sido nada contra ti. Toda la vida ha sido una experiencia. Saca toda esa amargura, toda esa tristeza, sabiendo que viniste aquí para radiar ese amor y no necesita esas espinas. Sácala toda. Y dime cuando la tenga toda. ¿Ya? Muy bien. Vamos a mandar al universo. Y ahora, ¿tienes espacio ahí? Podemos poner cualquier cosa. Podemos poner flores, podemos poner cualquier recuerdo ahí. ¿Qué quieres poner? Amor. Vamos a poner mucho amor. Una manguera de bomberos ahí, llenando ese amor con mucha fuerza a ese corazón, llevándolo por todo el cuerpo, a cada célula, cambiando el ADN. Siente cómo se llena. Voy a tocar tu frente y sellarlo. Muy bien. Ahora dime cómo luce su cuerpo ahora. Bien. Muy bien. Ella me dice que qué puede hacer para abrirse más a su gente, o si está bien viviendo con poca gente. Está perfecta. Está perfecta. Muy bien. Ella me dice que ha estado ha tenido sueños, y un sueño ha sido de Jesús mostrándola a ella un hombre que dice que es su papá y sus dos hijos, y le dijo que era su familia. ¿Quiénes fueron estos tres?
¿Puede mostrárselo otra vez? ¿Quiénes son? Familia pasada. Familia pasada. ¿Y por qué es que Jesús le mostró esta familia? ¿Qué tiene que ver con ella ahora? Se siente sola. ¿Qué pasó en esa familia? Felicidad. Felicidad. ¿Y quién era el hombre para ella? Su esposo. Su esposo. ¿Y ese esposo está en la vida actual de ella ahora? Erika. Muy bien. ¿Y los hijos? ¿Están en su vida? Mis hermanos. Muy bien. Entonces, ella ya tiene su familia aquí otra vez. Sí. Muy bien. Y dile algo de su abuela Julia. ¿Es posible hablar con ella hoy? Dice que la extraña mucho, que la echa de menos. ¿Cómo está Julia? Bien. Bien. ¿Me permite hablar con ella hoy? Sí. Sí, entonces voy a contar de 1 a 3. Cuando llegue el número 3, te tocaré la frente y vamos a hablar con abuelita Julia. 1, 2 y 3. Buenos días, Julia. Buenos días. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué quieres decirle a tu nieta hoy? La quiero mucho. ¿Qué consejo tienes para ella? Estoy orgullosa. Cuéntale por qué. Es muy sabia. ¿Y sabías eso de ella cuando era jovencita? Por eso la escogí. Es fuerte. ¿Y ahora que puedes verle el alma? ¿Cómo es su alma? Pura. Tiene mucho amor para dar. Muy bien. Y ahora vamos a hablar otra vez con su maestro. ¿Ella tiene preguntas sobre su vida actual? ¿Quiere saber cuáles son sus guías? Ya sabemos que su abuela Julia es una. ¿Quién son sus ángeles que la cuidan? Son familia. Son familia. ¿Tienen nombres? Richard. ¿Quién es Richard para ella? ¿Es familia actual? Abuelo. Abuelo. ¿Quién más? Adrián. ¿Quién es Adrián? Soulmate. ¿Se han conocido en otras vidas? El papá de los niños. Muy bien. Entonces, ¿Adrián está viviendo como guía y como persona en esta vida? Solo su guía. Son los guías, muy bien. ¿Y tiene ángeles ella que la cuidan? Siempre. Siempre. ¿Hay algún ángel que la ayuda más que otro? Arcángeles. Ella les pide ayuda. ¿Y cómo es que ella pueda sentir esos ángeles hoy? Dice que quiere sentir su energía. ¿Quién de estos ángeles quieres que ella sienta su energía? Richard. Richard. Muy bien, Richard. Quiero que le muestre tu energía. Presta atención. Te muestro el camino.
believe. Muy bien. Muchísimas gracias. Ella tiene preguntas sobre sus vidas pasadas. Quiere saber si siempre ha sido humana o si ha tenido experiencias como otras cosas en esta vida. Evolución. Evolución. Entonces, ¿ha sido otras cosas? Sí. ¿Puede mostrarle a ella? Mostrándole como una foto, una imagen. Un bear. Un oso. ¿Qué más? Un pájaro. Un pájaro. Un águila. Un águila. Un ratón. Un ratón. ¿Algo más? Un ave grande. ¿Una qué? Un ave grande. Un ave grande. Muy bien. ¿Y estos animales tienen influencia con ella ahora? ¿Esas vidas de estos animales? Aprende de su comportamiento. Ah. ¿Y cuáles de esos animales ha sido más importante para esta vida? Un águila. El águila. Y dime por qué el águila. Ve y analiza. Le cae a la presa. Parece que lo que ella ha querido en esta vida siempre lo ha tenido. Siempre será así. Manifiesta muy, muy bien. Tiene mucha energía. Y esta energía, cuando ella duerme, ella dice que parece que estos sueños son reales. Tiene conexión con el mundo espiritual. ¿Cómo es que ella puede conectar aún más? Meditando. Meditando. Porque ella quiere volar como un águila en los sueños. Ella lo hace. Lo hace. ¿Y cómo es que ella puede acordarse de estos sueños? Set an intention. Entonces la intención antes de dormir es muy importante. Es importante. Muy bien. ¿Pudiera pedirle a uno de sus guías o ángeles que le la acompañe en estos sueños para que ella pueda volar más y acordarse? Están ahí. Están ahí. Tienes que confiar que te ayudan, que estás ahí, que están ahí. Está bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Ella ahora tiene muchas preocupaciones sobre su peso. ¿Qué es lo que le está causando no poder adelgazar? Se preocupa. ¿De qué se está preocupando que está aguantando este peso? Piensa que no puede. ¿Y de dónde vienen estas dudas? Ideas culturales. Entonces, ¿qué cómo es que pudiera cambiar ella hoy para que pueda empezar a soltar este peso? Yo le ayudo. Muy bien. ¿Y puede releasing her all this bad energy? ¿Y esto es energía que está aguantando ella? Parece que sí. ¿Y de quién es esta energía? ¿Es de ella o de otros? Resentimiento. Resentimientos. ¿Hemos soltado algunos de esos resentimientos ya? Estoy trabajando. Muy bien. ¿Puedes decirle cómo es que trabaja con esta energía para soltarla? Con luz blanca. Soltamos toda la energía. Muy bien. Muchísimas gracias. Mientras que habla, ¿puedes seguir con esta energía? Sí. Gracias. ¿Y hay alguien, algún guía que la está ayudando con eso? Richard. Richard parece que es su
su guía principal, ¿no? Eso. Sí, muy bien. Entonces, ¿puede decirme quién fue el guía que estaba con ella en ese cuarto? ¿Quién fue ese guía que le estaba mostrando su nueva vida? Jorge. Jorge. ¿Quién es Jorge para ella? Trabajador de luz. De luz. Y entonces, cuando ella muere entre vidas, ¿ella vuelve a ese cuarto? Algunas veces. ¿Y qué, dónde está ese cuarto? ¿Qué es ese cuarto? Un lugar astral. Pero tiene tecnología ahí. Parece que estaba con una tecnología. Planificando su vida. Necesita. Mirage. Necesita tener una imagen. Como que no existe sino en su pensamiento. Ah, entonces ella tuvo que construir eso para saber lo que estaba haciendo. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Hay otra cosa que quisiera decirle a ella hoy que no le hemos preguntado? Meditación. ¿Cuánto tiempo necesita ella meditar? No importa el tiempo. ¿No importa? Subir vibraciones. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Entonces yo quisiera saber, ¿cuál es la razón que vino de tan lejos para aquí, para verme? ¿Qué tenía que aprender hoy en esta sesión? Darse valor. ¿Y después de esta sesión piensa que va a tener ese valor? Va a cambiar. Va a aprender. Va a aprender. Va a estudiar, va a buscar. Muy bien, muy bien. Entonces, yo quisiera saber, ¿con quién estoy hablando ahora? Higher Self. ¿Y pudiera describirme qué es el Higher Self? Para que ella entienda. Tu alma. Tu esencia. ¿Y este Higher Self se comunica con ella? Siempre. Entonces, ¿cómo es que ella puede saber si es su conciencia o es el Higher Self que está hablando? ¿Cuál es la diferencia? Sueños. Atención. Atención a los sueños. Muy bien, muy bien. ¿Y en su vida actual le hablas? Siempre. Ella no para de hablar. ¿Escucha? No siempre. ¿Y ahora que ha experimentado esto, esta sesión, piensa que pueda escuchar mejor? Va a escuchar mejor. Va a escuchar. Muy bien. Agua. Mucha agua. ¿Tiene otro consejo para ella? ¿De su cuerpo? Sé feliz. No te preocupes. Muy bien. ¿Estamos ya completos? Pienso que sí. Muy bien. Wow. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te imaginabas algo así? No. ¿Y el cuerpo? ¿Vibrando? Sí.
Mucha energía. Le gustó haciendo. Sí, mucha energía. Vamos a cambiar esa piedra para Shanghai. Porque ya tienes que volver. No puedes estar volando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se sintió el higher self? Muy bien. Muy sabio, ¿eh? Recuerdo mucho la estar en un cuarto con esta persona que brilla. Okay. Y tú brillabas también. Uh-huh. Estaba delante de un computador, pero eso era para... No era real, era una cosa que te imaginabas, ¿no? Uh-huh. Y te dijo la financia, no tenía ningún problema con las finanzas, siempre iba a tener dinero. Y estaba interesante. ¿Tu abuelita? Bella. ¿Estás contenta con esto? Sí. Puedes sentir su energía, su ver su cara sonriente. Sí. ¿Te acuerdas de las vidas pasadas? Sí. Uno era para tener una vida muy relajada. No era nada. Una vida muy relajada. ¿Y la otra? Militar. Militar. Muy bien, valiente, ¿no? Uh-huh. Y esta es para mandar amor, energía. Mucha energía. Y ahora, no hablamos mucho de la familia, pero yo no creo que necesitas saber, porque ya yo creo que vas a entender por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Las personas que están cerca de ti, las que no están, es el poder, es la energía. Uh-huh. Que emites. Y si no está en la misma vibración. No están, sí. No están, ¿entiendes? Sí. Wow. ¿Quieres compartir esto o quieres mantenerlo privado? Compartir, está bien. Sí, está bien. Uh-huh. Bueno, ¿cómo te fue, Jenny? Muy bien. ¿Sí? Cuéntame. Una experiencia bonita, muy relajante. Muy... como que te abre la visión de la vida. Sí. Entonces, antes de venir aquí, ¿qué esperaba? ¿Tenías una idea de cómo iba a ser esto? No, para nada. Y pero había visto los videos. Había visto todos los videos de Alba, pero me imaginaba algo totalmente diferente. ¿Qué te imaginabas? Un trance, una cosa que no sentías, ¿no? Ajá, ¿y qué fue la experiencia? Las palabras llegan a tu mente como un flash. Ajá. Llegan a tu mente y tú las dices. Ajá. Sencillo. ¿Y cómo veías las imágenes? ¿Lo veía como tu imaginación? Porque tú me decías, no veo muy bien. Veía... mi cuerpo, pero desde un lugar lejos. Ah. Como viendo una película. Ah, increíble. Sí, porque cada persona lo ve diferente. Algunas veces uno se siente que está dentro del cuerpo, algunas veces se ve como está mirando a otra persona. Pero sí. Uno sabe que es esa persona, que eres tú, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo veías la energía? ¿La podías ver de tu corazón? ¿Cómo se veía eso? Luz blanca, una luz blanca bien fuerte. Entonces lo que dijo el higher self tuyo es que donde quiera que vas, estás radiando esa energía. Que no tienes que estar con la persona, solamente ponerte en un parque o sentada en tu trabajo y ahí está saliendo la energía. Veía en mi trabajo cuando veo como una bola de energía de luz, sí, y que se expande hacia atrás. Wow. Como cuando tú ves un cohete, un meteoro que está saliendo así y va para atrás. Wow. Entonces toda esa gente en el tren está recibiendo. Sí. Jenny maneja un tren. Así es que toda la gente que está en el tren siente la energía tuya. Exacto. Sin saber que estás recibiendo esa energía. Uh-huh. Fantástico. ¿Y ahora cómo te sientes ahora sabiendo que viniste a este país para estar en ese lugar, que hay algo ahí en ese lugar que te atrae? La red magnética. Red magnética. ¿Pudiste ver o saber algo de esa red? La vi y se siente la energía que hay en el
como en el lugar, como en Salt Lake City. En Salt Lake City, está esa, hay algo ahí. Hay algo ahí. Y entonces, por eso viniste ahí, para estar con eso. Uh-huh. Parece que tu energía tiene aquí algo que ver que ayuda uh-huh. esa red, ¿no? Uh-huh. Que puedes ir a Colombia, pero ahí es donde está. Ahí es donde tienes que estar. Increíble. Bueno, ¿esta experiencia la recomienda a otras personas? Absolutamente. Muy, muy buena. Muy... Me encantó. Es, me lo imaginaba totalmente diferente. Y... ¿Y ahora? Abre tu pensamiento, tu visión de sí. la vida. Realmente. Sí. Y ahora siente que puedes adelantar con lo que estás haciendo. El propósito de dar amor, ¿no? Sí, el propósito de algunas personas es vivir aquí porque con su energía es sí, suficiente. Es eso. Y no tienes que estar con la gente, que eso era algo que, uh-huh. que hay muchas personas que no quieren estar con la gente y eso es normal. Para la gente que viene a verme a mí, nadie quiere estar con la gente y entonces eso es algo normal, porque parece que las personas que vienen aquí con este propósito de dar su energía, están supuestos a estar con la gente, pero no quieren estar con la gente, ¿entiendes? Uh-huh. Es algo extraño, sí, pero así es. Pero creo que yo encontré el lugar perfecto. Muy estoy bien. Con la gente, pero no tengo que estar con ellos. Sí, está como una burbuja uh-huh. protegida. Muy bien. Bueno, si ustedes quieren una sesión conmigo, lo que tienen que ir es a mi página en la red. Puede ir a la página español albaalonsohipnosis.com o albawineman.com. Tienen que ir a la página fuera de Miami y ahí va a haber un enlace para suscribirse a mi boletín. Ahora, esa es la única manera de recibir una sesión conmigo. Cada mes, diremos, mando ese boletín y ahí tengo unos enlaces a unos calendarios donde voy a estar. Puedo estar aquí en Miami, donde estamos ahora, o puede ser cualquier lugar en el mundo. Y entonces, así es como puede recibir una sesión conmigo. Bueno, estoy muy feliz que han visto esta sesión, porque no tengo muchas en español, pero Jenny quiso hacer eso en español para que ustedes lo aprecien y ojalá lo conozca algún día. Muchas gracias. Bye. Bueno, un abrazo rico.